En el Cusco del siglo XX se presentaron una serie de manifestaciones literarias que reflejaron la cultura viva de esta ciudad sagrada. La poesía de Luis Nieto Miranda revaloró las expresiones culturales del pueblo, escribiendo con emoción artística e ideológica innumerables versos que recorren el mundo entero. Luis Nieto Miranda nació el 10 de octubre de 1910 en Sicuani. Sus padres fueron don Lesmes Nieto Roldán y doña Felicitas Miranda Armejo, siendo el mayor de cinco hermanos. Sus primeros años escolares los cursó en la capital de la provincia de Canchis y los secundarios en el Colegio Salesiano del Cusco. En 1929, Luis Nieto ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Allí permaneció entregado al estudio de códigos y doctrinas jurídicas hasta 1931, fecha en que su pasión política y su activa militancia de oposición al régimen de Sánchez Cerro provocaron su destierro a Bolivia, junto con otros luchadores peruanos. En La Paz, Nieto publicó su primera obra titulada Los Poemas Perversos. El poeta cusqueño permaneció pocos meses en Bolivia, porque el gobierno de ese país consideró peligrosa su presencia, obligándolo a salir, enrumbándose a Chile. Allí se integró a la vida social y cultural del país mapochino. No había cumplido 28 años y su prestigio intelectual había crecido notablemente. En 1938 se trasladó a la ciudad de Iquique, donde asumió la dirección del diario Frente Popular y fundó el grupo literario Octubre. Ese mismo año, gracias al patrocinio económico de los obreros del Salitre, publicó Puños en Alto, poemas de barricada y de combate. En estos versos se aprecia la abierta identificación con la causa de los más necesitados, y se deja oír en la voz del exiliado la actitud contestataria del espíritu andino. En 1939, Luis Nieto vuelve al Perú, después de 7 años de exilio. Por entonces, en el Cusco, la corriente del indigenismo tomaba gran auge en el quehacer intelectual. Este ambiente resultó propicio para que Luis Nieto Miranda desarrollara su proyecto literario. Este retorno despertó en él emociones guardadas, plasmándolas en los versos Canto al Cusco y sus piedras sagradas. Soy hijo de tu entraña, ciudad de sol y estrella, vieja ciudad sagrada, capital de mi América. Pero también soy hijo del cóndor de mis riscos, que de un solo aletazo alumbró mis caminos. Por eso soy el único mordido de nostalgia, tembloroso de ausencias, conquistador del alba, con un cielo de trinos charlándome en el alma. Un año más tarde, en 1940, Luis Nieto ganó el Laurel de Oro en los Juegos Florales Universitarios con su poema Romance al Inca Garcilaso. Tal suceso afianzaría su figura como poeta representativo de la nueva generación. A los 32 años publicó el poemario Charango, romancero cholo. Aquí Luis Nieto abre un paréntesis en su ya conocido discurso y da cabida al romancero de estirpe lorquiano, poetizando con elementos culturales propios del medio provinciano.
En sus versos fluye la fiesta andina en todo su colorido. La feria, el paisaje social y el tipo humano alcanzan una dimensión estética uniforme. Por primera vez aparecen, como motivo de su inspiración poética, personajes del ambiente rural, con sus vidas sencillas, con cholos y cholas que se aman con desenfreno al ritmo del arpa y el charango. Donde las creencias y desazones, los anhelos y devociones hallan en el huayno y el yarabí su mejor cadencia expresiva. Bailando toda la noche se estuvo la barbaracha, bebiendo chicha y cañazo hasta la hora del alba, y después de tanto guaino, sus dos palomas borrachas, bajo la verde percala, dormían encarceladas. La obra Charango, romancero cholo, de Luis Nieto, consta de 18 poemas y es considerada por los críticos como la mejor y más lograda. Sin embargo, el autor siempre alegó que su mejor poemario era Mariátegui, porque trasuntaba a cabalidad su opción social, política y estética. En 1944, obtiene varios lauros. Gana el premio convocado por la Municipalidad del Cusco por crear las letras del himno a la ciudad. Logra la cantuta de oro en el concurso de poesía Canto al Cusco. Obtiene el primer y segundo premios en el concurso sur peruano de poesía del grupo renovador Alcamari. Y en Mendoza, Argentina, se publicó su poemario La canción herida. Estas distinciones hicieron que su prestigio literario se incrementara notablemente. En 1948, Luis Nieto contrae matrimonio con Berta de Gregori Bendezú. De esta unión nacieron sus hijos Pilar, Gonzalo, Luis, Rocío y Javier, dedicándole a su esposa el poemario Velero del Corazón. Amor como mis sueños, mujer, ternura mía, yo te llevo en la luz torrencial de mis versos, te siento en el remoto corazón de mis dichas, y en esta mi cosecha de trigo y de luceros. Luis Nieto promovió la actividad cultural en el Cusco. Lo hizo durante años y en ocasiones con sus propios recursos. En 1952, ingresó a la docencia de la Universidad Nacional de San Antonio Abad. Aquí impulsó la publicación de la revista universitaria. Ese mismo año, constituyó el grupo literario Sol y Piedra, entidad que se dedicó a la promoción de la literatura en el medio local. En 1960, cristalizó el primer Festival del Libro Cusqueño y el primer Festival del Libro Surperuano, dos eventos memorables en la historia editorial local. Su proficua labor cultural se interrumpió en 1962 al ser recluido en el penal de El Cepa durante el gobierno de Pérez Godoy. Ya en libertad, en 1965, elaboró su tesis doctoral en letras. Debido a su labor encomiable en el ámbito cultural, en 1972 fue designado director de la Casa de la Cultura del Cusco, hoy Instituto Nacional de Cultura, realizando una vasta labor en beneficio de la llamada Cultura Viva del Cusco. A los 71 años, fue declarado huésped ilustre de la ciudad de Arequipa, en mérito a la obra Romancero del Pueblo en Armas. Y en 1983, la Municipalidad del Cusco le confirió la Medalla de Oro de la ciudad por toda una vida entregada a los afanes de la cultura. Luis Nieto fue elegido senador de la República a sus 75 años,
motivo por el que se estableció en Lima, alternando la gestión política con la actividad literaria. La luz de su existencia se apagó el 8 de enero de 1997 en Lima, a los 86 años. Sus restos fueron cremados y traídos al Cusco y hoy reposan en el cementerio de su villa natal, Sicuani. Mi poesía trata de reflejar mi vida misma, una vida sin sosiego, revoltosa, apasionada, lírica, sentimental, con altos y con bajos, con sombras y con días gloriosos, como es la vida del hombre en general, una vida de un combatiente que ha sufrido mucho. He pasado las de Caín en muchas partes, tanto en mi patria que adoro, en este mi país que respeto, que llevo en el alma y en mis sueños, como en tierras extranjeras. Paz para ti, ilustre maestro, que supiste dignificar la palabra, dotándola de emoción social y de mensaje solidario para con los pobres y humildes de la tierra.